amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Utopística, que es el programa en línea de entrevistas y análisis de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Les habla Jaime Parch, profesor de aquí de la Universidad del Este, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, que también laboro en la Biblioteca Piñero. Y hoy tenemos como invitado un amigo de hace tiempo, el doctor José Luis Colón González, que va a compartir sobre un libro que ha publicado recientemente. El profesor es también, además de profesor, es director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana. Así que bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Jaime. Saludos a ti, saludos a todo el público que siempre sintoniza Utopística. Para mí es un inmenso honor y un privilegio estar aquí contigo y participar de este programa. Qué bueno. Pues vamos a hablar sobre, como mencioné, la penúltima obra de José Luis, como dije, es historiador. Ha publicado varios libros, tiene varias investigaciones ya publicadas. Y el tema de este libro es interesante, es una obra de microhistoria. Entiendo que también es su tesis doctoral. Correcto. Y tiene que ver con una historia muy particular, política, que sucedió en el pueblo de Yauco a principios del siglo XX, ¿no? Y tiene que ver con los partidos municipales. El título es Rupturas con el Poder, partidos municipales en Yauco. En Yauco particularmente. Para empezar, ¿cómo se define un partido municipal? Bueno, pues un partido municipal, yo lo defino para efectos de la investigación, ¿verdad? Como un movimiento político que se organiza en un determinado municipio o pueblo, en el caso de Puerto Rico, que es producto de una iniciativa local, ¿verdad? Y la experiencia y los resultados de la investigación pues nos dicen que este fenómeno de los partidos políticos municipales se desata a principios del siglo XX en la coyuntura del cambio de soberanía del 98. Hasta donde hemos documentado el primer caso, lo hemos identificado en Corozal, en el municipio de Corozal, en el proceso de las elecciones de los 100 días. Uh-huh. Y posteriormente y consecutivamente en prácticamente todas las elecciones hasta 1920 consecutivamente vamos a tener en la historia política puertorriqueña presencia de partidos políticos municipales en distintas áreas. Tampoco es que se concentra en una zona geográfica particular. Así que usted va a tener casos como el de Yauco, pero va a tener casos también como en Río Grande, en Gurabo, en Arecibo, en Ponce, en el cual evento tras evento se surgen y se organizan estos movimientos locales. Ahora, en el caso de Yauco, entiendo que existían unas condiciones económicas, sociales y políticas particulares que hicieron posible que ese partido tuviera cierto éxito. Definitivamente. En el caso de Yauco es un caso bien particular, y recuerdo que mientras estaba en el proceso de la investigación, pues la primera pregunta obligada de mucha gente era ¿por qué Yauco? O sea, un jíbaro de Vega Baja, estudiando el caso particular de Yauco. Y la pregunta es, la respuesta es sencilla. Como bien dije, el fenómeno de los partidos municipales no es exclusivo de Yauco, pero sí en Yauco se dan unas situaciones, como tú bien señalas, y las cuales voy a entrar en unos minutos, que van a facilitar y que van a darle unas características particulares, porque, por ejemplo, Yauco era la segunda ciudad más importante del sur y del suroeste después de Ponce, número uno. Número dos, debemos recordar que para esta época todavía Guánica era un poblado y barrio de Yauco. Por lo tanto, Yauco tenía puerto, el segundo puerto más importante de la región también después del de Ponce. Tenía la particularidad de poseer buenos y extensos terrenos, tanto en el llano como en la montaña. Y por último, y no menos importante, el índice alto de inmigrantes, sobre todo corsos, peninsulares, que van a desarrollar toda una fortuna, van a establecer casas comerciales, van a establecer
comercio y van a exportar producto que se hace, se genera en Yauco, tanto bajo la hegemonía de la caña de azúcar como de la industria del café. Es por lo tanto que todos estos factores van a propiciar esa organización de estos partidos. Claro, estos partidos por lo regular surgen como secuela de las grandes diferencias políticas a partir de 1897, cuando se otorga la Carta Autonómica a Puerto Rico entre Barbosa, José Celso Barbosa, y Luis Muñoz Rivera, que va a ser una pugna que los va a acompañar hasta sus respectivas muertes y que se va a tornar en un momento determinado hasta en una lucha personalista. Y es por eso que vamos a encontrar casos en que las divisiones, porque en el caso este de Yauco, estos partidos municipales se organizan como una escisión, como una ruptura dentro del Partido Republicano. Yauco era considerado un bastión del Partido Republicano. Allí se unen las fuerzas de los hacendados y los comerciantes, y vamos a tener casos en que gran parte de estos hacendados han tenido la fortuna de generar y desarrollar sus propias casas comerciales. Por lo tanto, van a tener una actividad económica a través de la agricultura que va a ser fundamental. Y en el caso de Yauco, como se evidencia en la investigación, la lucha se va a centrar prácticamente entre agricultores y comerciantes, que eran los grupos que aglutinaba, claro, el Partido Republicano, además de comerciantes, aglutinaba también el sector profesional del país. Los hacendados eran más bien aglutinados bajo el Partido Unión de Puerto Rico, que se había ya organizado en el 4. Así las cosas, debemos recordar que hasta 1906 las elecciones se celebraban cada 2 años para elegir los funcionarios municipales. A partir de 1906 se enmienda la ley electoral y los funcionarios municipales y los funcionarios de las cortes municipales y de distrito comienzan a elegirse cada 4 años. Así es que esa primera ruptura en el caso de Yauco dentro del Partido Republicano, que va a facilitar la organización del primer partido municipal, se da en las elecciones de 1906. Entonces, pregunto, en estos procesos municipales y estas decisiones, creación de nuevos partidos, si ya todavía existía el gobernador americano, sí, por decirlo así, ¿qué papel, si alguno, tuvieron los gobernadores, las autoridades en San Juan respecto a esto? ¿Intervinieron estos procesos o era más bien de observar? Bueno, se da unas intervenciones por unos casos particulares. Por ejemplo, en el caso de Yauco, la intervención directa más fuerte va a ser de los líderes políticos a nivel insular. Entiéndase, en el caso de Yauco, Barbosa, que es el gran líder del Partido Republicano, que es el cual se divide. El Partido Unión de Puerto Rico era un partido muy débil en el territorio yaucano, por eso Yauco era considerado un bastión republicano. Y el gobernador de turno va a intervenir no en el proceso político per se, sino en secuelas que van a arrastrarse y se van a generar dentro del proceso administrativo. Uh-huh. Luego de las elecciones, uh-huh, en los cuales los candidatos de estos partidos municipales logran ser electos. Porque la particularidad que tiene Yauco es que, hasta donde hemos documentado, es el único municipio en que el fenómeno se repite en 2 elecciones consecutivas, en la de 1906 y en la de 1910. Los otros casos que hemos revisado, Río Grande, Arecibo, Ponce particularmente y Gurabo, son movimientos espontáneos, movimientos fugaces, ¿verdad? No logran percolar y tener una vida útil extensa, sino que viven un proceso eleccionario, están el periodo por el cual fueron electos, y en el caso de Yauco se repite la historia dentro del Partido Republicano, ¿eh? Y esa es su particularidad. Pero la intervención del gobernador, por lo menos en el caso de Yauco, que es el que yo he documentado profundamente,
se permea y se registra ya en asuntos administrativos, no necesariamente políticos. Pues entonces, si vamos a buscar las explicaciones detrás de la victoria en el año 1906 de ese partido, ¿cuáles son básicamente? ¿Es por la decisión de los republicanos? Mi hipótesis, y por eso parte del título de Rupturas con el Poder, es que no hay necesariamente un issue ideológico. O sea, la diferencia intrapartido no se da por un asunto ideológico, se da por un asunto de poder, una lucha de poder, en el que hay unos disgustos, hay unas insatisfacciones con la administración vigente que ocasiona esa ruptura. Por ejemplo, y tú como historiador, estoy seguro que te has enfrentado a esa, vamos a decirle, casi nivel de frustración en el que se te queda algo por esclarecer, pero no encuentras evidencia, no encuentras documento. Una de las zonas grises todavía en el caso de los partidos municipales de Yauco en las elecciones de 1906 es por qué se da la ruptura, qué genera la ruptura entre Antonio Matei Lluveras, que era el gran líder y alcalde de Yauco de 1904 a 1906, y Juan Roy, que es quien se separa del Partido Republicano. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va un poco más hacia atrás en la historia, Juan Roy y Matei Lluveras fueron compañeros de luchas. Matei Lluveras, descendiente de Corzo, había estudiado en Francia. Su padre y su tío habían fundado la Central San Rafael en el barrio Barinas de Yauco. Una persona pudiente, instruida, educada. Y Juan Roy participan en 1897 en la intentona de Yauco, que es considerado el último movimiento de revuelta contra el régimen español en la isla. Incluso viajan a Nueva York y Juan Roy está es de las personas encarceladas cuando la acusación y las fuerzas españolas disuelven la intentona. Militantes dentro del Partido Republicano, claro, Matei Lluveras y Juan Roy también forman parte de este grupo de líderes que pregonaban el separatismo de Puerto Rico de España, pero que se van a convertir en aliados de las fuerzas norteamericanas. Incluso Matei Lluveras, siendo todavía no era alcalde, aunque ya había sido alcalde en la década del 1890, va a Alemania y compra 30.000 machetes que le detienen en aduana porque sospechan cómo va a entrar a introducir a la isla 30.000 machetes. Y dueño de la hacienda justifica que es para uso agrícola y finalmente se los admiten, pero son los machetes que utilizan después cuando la revuelta de la intentona, ¿no? Y Juan Roy es parte de ese proceso. Sin embargo, Juan Roy era un funcionario de carrera. O sea, no, Juan Roy no es de la clase media ni media alta de entonces, no es hacendado, no es agricultor, es un funcionario público municipal, había ocupado varios puestos en el municipio, pero en 1906 decide romper con Matei Lluveras. Esa ruptura no está del todo clara. Yo sí sé y plasmo en la investigación, a final de la incumbencia de Matei Lluveras se da una situación en la que se desaparecen $4,000 de la tesorería municipal. Que aunque había una caja fuerte nueva, la guardaban en una caja fuerte que no tenía candado y estaba defectuosa. Ese issue, ese asunto que nunca se pudo vincular con ningún acto de corrupción directo a Matei Lluveras, pero no hay la menor duda de que fue un descuido del tesorero municipal, yo presento que pudo haber sido parte de los factores que influenciaron a la ruptura, porque Juan Roy lo capitaliza a su favor. Así que, así las cosas, Juan Roy se separa del Partido Republicano en Yauco y funda el Partido Republicano Puro, que es como se llama ese primer movimiento municipal. Y la gran pregunta es, ¿y cómo llegan, verdad? ¿Cómo logra ser electo? Bueno, a diferencia de nuestros días, la ley electoral de entonces permitía las alianzas políticas que tanto se pregonan hoy día.
y se da el junte electoral entre los republicanos disidentes que siguieron a Juan Roy con unionistas locales. Y lo que hacen es que se dividen los puestos y se forman lo que se llama una candidatura común, que es distinta a una candidatura independiente. La candidatura común consistía en una negociación en la que yo aspiro para un puesto, en este caso Juan Roy aspira a la alcaldía y negocia con el candidato del Partido Unión que renuncie a su candidatura y a su vez aspire a la Cámara de Delegados y con el compromiso de compartir los votos de sus respectivos seguidores. Y así es como Juan Roy logra ser electo alcalde en 1906. Y llega al poder y está del 1906 a 1910 como alcalde de Yauco. Su contraparte en el Partido Unión era un negocio redondo porque el Partido Unión no tenía que buscar nada a nivel municipal en Yauco. Así que, sin embargo, debemos recordar que son los años en que ya el Partido Unión ha mantenido el control de la Asamblea Legislativa. Entiéndase, la Cámara de Delegados. Que era, porque lo otro era el Consejo Ejecutivo, que era mitad nombrado y compuesto por norteamericanos y puertorriqueños. Y así es como se genera el caso de Yauco. La administración de Juan Roy va a ser una administración de mucho, muy vulnerable, de mucha controversia, sí. Porque en 1906 llega y lo primero que hace es empezar a despedir empleados públicos, uh-huh. que eran de su propio partido, porque Juan Roy era republicano. O sea, no estamos hablando ni tan siquiera de partido contrario, sino que comienza a despedir empleados, se le acusa de destruir parte del acervo documental del archivo municipal e incluso finalmente es acusado y es apresado momentáneamente por esa situación de desaparecer parte del acervo documental de Yauco. Y quien va a llevar esa voz cantante en contra de Juan Roy y de su mala administración en cierto sentido va a ser Francisco Catalá, cuyo nombre nos resulta familiar porque era el abuelo del doctor Francisco Catalá, el economista retirado de la Universidad de Puerto Rico, y que va a ser eventualmente en las elecciones de 1910 quien va a aplicarle la misma fórmula que Juan Roy le aplicó a Matei Lluvera. Catalá se la va a aplicar a Juan Roy y divide también el partido por segunda ocasión en 1910. Y así es como se crea el segundo partido municipal de Yauco, que logra llegar al poder y que su candidato Francisco Catalá logra ser electo, que es el Partido Yaucano, que tiene como insignia un arbusto de café y que va a aglutinar, naturalmente, Catalá estaba más vinculado con el grupo de los agricultores. Y así es como se da esa dinámica. Como bien, al leer el libro me impresionó, como es microhistoria, el detalle. Y es como una ventana para uno ver la dinámica diaria, la lucha diaria en la calle, sí. En Yauco, para repartir el poder. Y me parece que pues, ahí uno va viendo los patrones que se van estableciendo básicamente para el siglo XX, de sí. Cómo se van a manejar los municipios, ¿no? Me parece que casi hasta el día de hoy, ¿no? Hay unas dinámicas, unas características que se dan allí que todavía persisten. Definitivamente. Es una, como tú bien señalas, el caso de los partidos municipales y el caso particular de Yauco se convierte en una ventana para uno hacer esa mirada y esa introspección, ¿verdad? De cómo se generan las dinámicas políticas locales y cómo, a pesar de esas diferencias, estos grupos o estos partidos municipales logran fraguar un programa de gobierno que le va a dar, yo postulo, por ejemplo, en la investigación, que esos 8 años en los que se divide el poder entre estos dos partidos locales en Yauco sientan las bases para el desarrollo del Yauco de principios del siglo XX. Porque si bien es cierto que hay mucha inestabilidad política, no es menos cierto
que el junte entre sectores opuestos políticamente va a ser beneficioso porque va a permitir el adelanto de una agenda, sobre todo en el área de la infraestructura. O sea, estamos hablando en los tiempos en que los municipios prácticamente tenían mucho más poder del que tienen hoy día, porque el municipio era quien cobraba los impuestos, quien recaudaba las contribuciones, quien establecía la permisología. Es el tiempo en el que se van a generar la construcción de los caminos, de los mataderos, de las plazas de mercado, de los alcantarillados, e incluso uno de los proyectos fundamentales que se gesta durante este periodo es el famoso acueducto de Yauco, porque ya se habían hecho estudios de la contaminación que había en las aguas del río Prieto, sobre todo, que era el que mayormente suplía el abasto de agua al municipio. Y se van a dar también las luchas económicas dentro de estos dos sectores, porque sobre todo eso lo vemos bien en el segundo cuatrienio, cuando Francisco Catalá llega al poder, porque es a Francisco Catalá quien le va a tocar manejar más de cerca el intento, ya por segunda o tercera ocasión, de los guaniqueños de la segregación. Porque la gente de Guánica, y sobre todo ese espíritu de separación, va a ser alimentado por los ejecutivos de la Guánica Central, que se establecen y que empiezan a alimentar, no solamente alimentar las ansias de separación, sino también a suplir al poblado, al entonces poblado, de una serie de necesidades que tenían y que por la distancia y las condiciones económicas no le permitían al ayuntamiento de Yauco atender adecuadamente. Así que si vamos a ver y si estudiamos particularmente, por ejemplo, en el caso de Juan Roy, hay casos de mal manejo de fondos, hay casos de despidos injustificados de empleados públicos, hay casos en los que se le señala un uso inadecuado de los recursos porque se están construyendo caminos en año eleccionario. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia, ¿verdad? Cuando en año eleccionario florece el asfalto en nuestras calles, pues son unas dinámicas que 100 años después todavía permean en la administración pública local y estatal, pero en el caso, ¿verdad?, ciñéndonos al tema que nos ocupa, en el caso de la administración de Francisco Catalá, por ejemplo, uno de sus mayores señalamientos es la grave dinámica de nepotismo. Tan es así que la oposición política, en un momento dado, en una manera sarcástica, le denomina Catalá Hermanos and Company. ¿Por qué? Porque Francisco Catalá era el alcalde. Rafael Catalá, su hermano, era el secretario municipal y tesorero. Y Diego Catalá, su otro hermano, era concejal, que es el cargo equivalente hoy día a legislador municipal. O sea, sin ningún tipo de dispensa, sin ningún tipo de inhibición, y entonces la oposición política capitaliza esa situación como un asunto de lo que hoy conocemos como nepotismo. En aquel entonces esas dinámicas eran relativamente naturales. Por otro lado, yo creo que el estudio de estos fenómenos nos lleva también a la reflexión. O sea, ¿qué podíamos hacer o qué facultaba la ley electoral para hacer 100 años atrás? ¿Y qué permite hoy día? Fíjate que en los tiempos en que, a mi juicio, el sistema de partido, en el que la partidocracia prácticamente ha colapsado, y ha colapsado porque ha perdido efectividad y credibilidad ante los ojos de los electores puertorriqueños, es situación que yo creo que quedó claramente demostrada en el último proceso, en el último proceso electoral de noviembre del 2016. Este junte de voluntades es lo que hoy se perfila como una nueva modalidad. Uh-huh. Claro, desde una perspectiva distinta, porque en el caso actual, pues vimos el florecer de unas candidaturas independientes. Pero de alguna manera yo pienso, y
abrigo la esperanza de que en alguna forma estos estudios, y yo insto, ¿verdad?, a que los otros casos también sean documentados, pudieran motivar una nueva mirada y una revisión al estatuto electoral del país para atemperarlo a las nuevas situaciones y a los nuevos tiempos. Definitivamente. Pregunto, en este caso, el enfoque en las elecciones es el alcalde, o sea, el municipio. El municipio. Todavía los alcaldes son básicamente caciques. Sí. Y entiendo que hasta el día de hoy tienen un papel fundamental en los partidos principales, ¿no? Se ha hablado de la conveniencia o no de fusionar, desaparecer. ¿Cómo tú entiendes ese fenómeno del papel aparentemente incambiable del alcalde como cacique? Me parece que, como tú señalas, en el caso de aquí de Yauco, el nepotismo, malversación de fondos, destrucción de archivos, ha continuado, o sea, se ha dado en todo el siglo XX y hasta ahora en el XXI, ¿no? ¿Qué importancia tiene aún la figura del cacique ante el descalabro que tenemos ahora de las finanzas de los municipios, por ejemplo? Pues mira, eso, mientras tú hablabas y me hacías la pregunta, venía a mi mente, que lo documento en el libro también, dentro del contexto histórico, ¿verdad? La fusión de municipios que se da en 1902, en el que 20 municipios se anejan a municipios vecinos o mayores o de mejores condiciones económicas y geográficas, que es una cosa que está latente, por lo menos en los últimos 20 años venimos hablando de que son muchos municipios, de que no hay recursos, de que la necesidad de esa fusión, yo creo y estoy convencido de que algo hay que hacer. Yo pienso que la resistencia cultural no va a permitirlo, pero por lo menos yo creo que deberíamos comenzar con unas fusiones por lo menos administrativas en las que puedan compartirse y delegarse unas funciones y unos servicios esenciales, ¿verdad? No hay la menor duda que en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, y mientras no se trastoque la estructura política del país, los alcaldes van a ser esa especie de cacique, porque los alcaldes son los funcionarios electos que más directamente están relacionados con el pueblo, ¿verdad? Son los que le brindan los servicios esenciales y primarios a la ciudadanía, y eso va en cierta medida a permitir que la gente o le extienda o los cuelgue, ¿verdad?, dependiendo de la evaluación y del juicio que se haga de esa labor realizada. Esa cercanía, ese servicio directo y primario con la ciudadanía es la que le otorga al alcalde ese poder casi místico de controlar las maquinarias políticas. ¿Por qué razón? Bueno, después del alcalde, los otros funcionarios electos son los legisladores. Los legisladores ya su función misma y su responsabilidad los comienza a distanciar, porque ya no se trata de que tienen un solo municipio. En el caso de los representantes de distrito, pues pueden tener un distrito que pueda estar compuesto por 2, 3 municipios, excepto las grandes ciudades, que son pequeños precintos dentro de un mismo municipio. En el caso de los senadores, ni hablar, porque en el caso de los senadores de distrito, su campo de acción pueden ser entre 10, 12, 14 pueblos. O sea, es humanamente imposible mantener y lograr un contacto tan directo como lo tienen los alcaldes. Por otro lado, el rol de las legislaturas municipales tiende a convertirlas prácticamente en sellos de goma de los primeros ejecutivos. Porque es muy raro, no digo que no ocurra, pero es muy raro el caso
en el que una legislatura municipal de un mismo partido que el del alcalde se enfrenten o cuestionen o fiscalicen. Y entonces se torna en un círculo medio vicioso. Fíjate que en el caso de Yauco se da un fenómeno interesante. El primer caso, que es el de 1906, se negocia la candidatura de la alcaldía con la de la legislatura. Pero en el 1910, cuando entonces adviene en la división, la segunda división del Partido Republicano, Francisco Catalá, la negociación fue diferente. Catalá negocia su candidatura común bajo el Partido Yaucano a la alcaldía a cambio de garantizarle bancas adicionales a los unionistas en el Consejo Municipal, que no dejó de ser un riesgo, porque aunque no tenían mayoría, establecían una fuerza mayor que lo que en términos naturales le hubiese correspondido. Y yo lo que, parte de lo que yo plasmo en la investigación es que hasta cierto punto fue una fórmula beneficiosa para el pueblo, porque se cristaliza la famosa teoría del peso y el contrapeso que se supone que se genere en los gobiernos y sistemas democráticos y en la división de poderes, y hasta cierto punto eso facilitó el que se pudiera cumplir y llevar a cabo una obra pública, unos proyectos de infraestructura que fueron fundamentales y que sentaron las bases del Yauco moderno. Pero no hay la menor duda de que antes, ahora y posiblemente después, el alcalde sigue manteniendo esa hegemonía política, precisamente por el control y por el contacto directo y primario que tiene con los residentes de ese municipio. Como tú mencionas, ahora en estas últimas elecciones, pues se dio el fenómeno de por lo menos 3 candidaturas más o menos exitosas. En el caso de Vargas Vidor, pues tuvo éxito. Sí. Está en el Senado. Y de la señora Lúgaro y Sidre. Y Sidre. Sacaron unas cantidades de votos que nadie, ni ellos mismos esperaban, ¿no? Correcto. Pero me parece que en este caso no es cuestión tanto del personalismo, quizás al nivel de alcaldía, sino que hay un cierto hastío de la gente, sí, con los partidos, ¿no? Hay un hastío, ahí como te decía hace unos minutos, hay una falta de credibilidad inmensa. Yo creo también que hay una, si cabe el término, una disontonía, o sea, no están en sintonía los líderes políticos con las prioridades del pueblo. Dentro de unos meses o una semana, no se sabe finalmente en qué desemboque todo este proceso, es posible que los puertorriqueños vayamos a una consulta plebiscitaria. Si tú te vas a la calle y si tú realizas sondeos científicos, ¿verdad? No esta cosa de por teléfono o por redes sociales. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los puertorriqueños, el asunto del estatus no es una prioridad en este momento. En este momento la gente está pensando más en un desarrollo económico, en una oportunidad de empleo, en una estabilidad económica, en unas oportunidades que le permitan por lo menos mantenerse, y de alguna manera tendremos que buscar opciones de evitar ese éxodo masivo de gente al exterior, sobre todo a los Estados Unidos continentales. Así que yo creo que los problemas, por ejemplo, de corrupción, la falta de liderato, porque tenemos muchos candidatos pero pocos líderes, y hay una diferencia bien marcada entre uno y el otro. La falta de credibilidad yo creo que es fundamental, y la gente, si tú te examinas las estadísticas electorales, cada vez el voto íntegro va perdiendo más fuerza y va ganando más auge el voto por candidatura, porque la gente ha creado conciencia, a mi juicio, de que en todos los partidos o movimientos hay gente buena, hay gente que merece el respaldo y hay gente que no lo merece. Así que yo creo que esos factores han contribuido no solamente a un aumento en la dinámica del voto por candidatura, sino que también se convirtió
en un agente catalítico para el fomento de candidaturas independientes como las que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, la candidatura del senador Vargas Vidor, que por primera vez en la historia un candidato independiente logra ser electo, y no solamente logra ser electo, obtiene la mayor cantidad de votos de todos los candidatos, de todos los partidos. Y por el otro, las candidaturas independientes, que tú mencionabas de la señora Lúgaro y del señor Sidre, que coincido totalmente contigo, ni ellos mismos esperaban ese resultado. Yo creo que esas cifras, o sea, cuando tú tienes una tercera parte de los electores del país, porque entre Sidre y Lúgaro obtienen más de 300.000 votos. O sea, estamos hablando de casi una tercera parte del electorado activo del país. Hay un mensaje claro, hay un mensaje contundente de que algo está pasando con el sistema de partido. A nivel municipal, hemos, después de los años 20 y hasta tiempos recientes, hemos tenido casos aislados de movimientos locales. Sin embargo, este fenómeno de que los candidatos de esos movimientos locales resultaran electos, pues son prácticamente hasta el año 20 que se dan con el caso de Ponce, y no es hasta décadas después, en un escenario parecido pero diferente, en 1984, cuando el Santos el Negro Ortiz, el alcalde de Cabo Rojo, tras una gran disputa y diferencias con el Partido Popular, se desafilia y aspira como candidato independiente a la alcaldía. Fíjate que no se da bajo la estructura de un partido municipal, sino como una candidatura independiente, pero logra ser electo alcalde, o reelecto, mejor dicho, alcalde de Cabo Rojo. Ese, que yo recuerde, es el caso más reciente y más latente, ¿verdad?, que la historia más o menos reciente documenta, el caso de Cabo Rojo. Como historiador me interesa el género de microhistoria, ¿no? ¿Qué importancia tiene, qué aporta microhistoria a la historiografía, que es particular, que es importante? Pues mira, como bien tú señalas, el tuétano de la investigación es un enfoque de microhistoria. Sin embargo, yo combino otras manifestaciones de la historiografía, como lo es la prosopografía, como lo es la genealogía, porque mi intención era identificar, sobre todo, quiénes eran esos líderes, de dónde venían, qué hacían, o sea, los líderes que organizan y que militan dentro de estos partidos locales. Y por eso entonces recurro a otras ciencias auxiliares dentro de la historiografía. No hay la menor duda de que a través de la microhistoria, que muchos colegas desgraciadamente menosprecian y menosvaloran, te permite desarrollar y presentar una radiografía de algo particular que va a tener va a facilitar una proyección o una analogía o un vínculo con fenómenos, ya entonces a un nivel o de una perspectiva macro. Exacto. Por ejemplo, el caso de Yauco, como el caso de otros municipios que se pueden estudiar de los partidos municipales, te permite reflexionar y evaluar lo que estaba pasando a nivel insular y qué estaba pasando también a nivel de los partidos, y no solamente saber qué estaba pasando, sino entenderlo. O sea, el caso de Yauco, como el caso de los otros municipios donde se organizan partidos locales, son reflejo de esa crisis momentánea que ocurre con el cambio de siglo y el cambio de soberanía a nivel político, pero que la historia, la llamada historia oficial o la macrohistoria, se traga porque no es, para muchos historiadores, no es prioridad ir al detalle y al estudio minucioso de un caso particular. Y la microhistoria te permite esa especificidad
que al mismo tiempo alimenta y documenta lo que ocurre a un nivel mayor o a un nivel regional o nacional, como el caso de Puerto Rico. Así que yo tengo que decirte que es mi primera incursión en estudios de microhistoria. Ha sido una experiencia extraordinaria, y tan es así, pues, que ya te comentaba antes de ir al aire, que me encuentro en estos momentos estudiando el caso de Arecibo, que se da dentro del mismo periodo, y aunque no es el que le sigue inmediatamente al caso de Yauco, pues no lo quise hacer en términos cronológicos, sino buscando unos factores, porque hay unas similitudes también entre Arecibo y Yauco, tanto geográfica como socioeconómica y demás, con la intención de eventualmente ver si puedo establecer un estudio comparativo. Pero no hay la menor duda de que la rama de la microhistoria te permite también darle un realce a unos movimientos particulares. O sea, hasta este momento, de hecho, como yo digo en el libro, el estudio de los movimientos políticos municipales es una de las áreas más rezagadas dentro de la historiografía. Si tú te tomas, por ejemplo, lo que muchos consideramos que es como que esa referencia obligada en el estudio de los partidos políticos y del sistema político de Puerto Rico de mediados y finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, que son los dos tomos de Bolívar Pagán, la obra generada, por ejemplo, por el amigo Tony Quiñones Calderón de Historia Política de Puerto Rico, el esfuerzo de Rhys Bothwell de 100 años de lucha política, pues son fuentes valiosas, importantes, que se quedan en el nivel general, pero que no te dan la especificidad, te dan algunas pistas. Por ejemplo, pues Bolívar Pagán en la historia de los partidos políticos puertorriqueños ofrece las primeras pistas para uno irse adentrando. La tarea, naturalmente, como sabemos, no es fácil. Por ejemplo, el caso de Yauco, inicialmente yo quería hacer la investigación simultánea de Yauco con Río Grande. ¿Por qué? Porque el fenómeno se da el mismo año, en las mismas elecciones de 1906, pero en partidos contrarios. Mientras en Yauco se divide el Partido Republicano, en Río Grande se divide el Partido Unionista. Pero, como tú bien conoces, porque eres un hacedor de la historia también, las fuentes documentales no necesariamente están disponibles. Tuve la fortuna y la bendición de que el fondo documental de Yauco, los fondos municipales de Yauco que obran en el Archivo General de Puerto Rico, son extensos y se mantienen en relativas buenas condiciones. El único mayor inconveniente es que es una colección que no está clasificada, no está catalogada, por lo tanto, había que ir adentrarse en decenas y decenas de cajas, muchas veces sin encontrar nada de lo que tú buscas, ¿verdad? O de lo que es pertinente a tu tema. Pero yo estoy convencido de que es un estudio que debe continuarse en los municipios en los que se dio esta dinámica, porque contribuye y aporta al entendimiento de la historia general del país y en este caso particular de la historia política. Te comentaba que en lo poco que ya he ido adentrándome en el estudio del caso de Arecibo, que es un caso diferente porque allí la lucha se va a dar más bien entre los trabajadores, sobre todo los obreros de la caña, de ese movimiento local que se organiza en Arecibo en el 1910, que es el Partido Obrero, que luego se conoció como el Partido Obrero Insular, es que nace finalmente en 1915 el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. Y ese es un detalle que la historiografía no recoge con esa precisión, ¿verdad?, que te permite y que te facilita el estudio de la microhistoria. Pues sé que como historiador ha continuado investigando, además del tema de la política municipal, y que en estos días está presentando un nuevo libro. Sí. Bueno, tú sabes, y algunas personas quizás que nos sintonizan, que mi línea de investigación mayormente se había dedicado al estudio de la biografía política y algunas publicaciones de historia institucional, pero
había hecho un poco un alto para atender los estudios, ¿verdad? La disertación doctoral y el estudio de este caso de microhistoria. Y hemos regresado, ya habíamos ya comenzado y habíamos dejado un poco en suspenso hasta ahora poderlo retomar. Y ya está presentándose la publicación más reciente del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas del Recinto Metro, que yo dirijo junto al amigo y profesor Héctor Luis Acevedo, sobre la serie de publicaciones de los hombres y las mujeres que ayudaron y contribuyeron a forjar el Puerto Rico moderno dentro de la llamada generación del 40. Y recientemente hemos dado a la luz el libro Ernesto Ramos Antonini, creador de Patria y de Conciencia Social, que es la publicación más reciente del centro y que de hecho es una antología de ensayos que cuenta incluso con la colaboración del amigo y colega el doctor Martín Cruz Santo, que es profesor de la Universidad Metropolitana del Sistema Ana G. Méndez, y de tantos y de otros académicos y estudiosos de la historiografía política del país, ¿no? Así que ese libro sobre don Ernesto, que le hace justicia porque se había quedado rezagado, se pudo realizar con la gran satisfacción de poder utilizar las fuentes primarias de los propios documentos de don Ernesto, que desde que murió en el año 63 habían sido depositados en el Archivo General y no se había podido clasificar ni catalogar tampoco la colección. Así que la unidad de voluntades entre la Universidad, el Instituto de Cultura, el Archivo General, la Oficina de Servicios Legislativos y la Asamblea Legislativa se aunaron esfuerzos, se catalogó y clasificó la colección que ascendía a casi 800 cajas de documentos. Se puso a la disposición del público y de los investigadores y académicos del país y permitió que se pudiera publicar un nuevo libro sobre don Ernesto, tomando como partida fundamental su correspondencia y los documentos que allí se conservan. Así que eso ha sido un proyecto de mucha satisfacción. Y ya como te comenté, pues esto es uno quitado y uno puesto, como decimos, sí, en el campo, y nos estamos ya preparando para la próxima publicación, que sería sobre don Samuel R. Quiñones, y posiblemente pues ya tenemos en fila a don Gilberto Concepción de Gracia, o sea, hay taller, y esto, gracias a Dios, pues es posible porque siempre hay hombres y mujeres comprometidos y dispuestos que voluntariamente aportan con sus investigaciones y su trabajo, porque las personas que contribuyen con estas investigaciones, pues nadie cobra un centavo. Eso es lo que permite, en cierta medida, que la universidad pueda absorber el costo total de la publicación. Te felicito. Muchas gracias. Todo el trabajo, la investigación, las publicaciones, y esperamos que puedas volver en otra ocasión para seguir hablando de los trabajos que estás realizando. Con mucho gusto en reencontrarme contigo y en estar aquí en Utopística y en este gran programa, en esta gran institución. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido nuestra última edición para esta época, y agradecemos la colaboración tanto de Carla como de Radamés detrás de la cámara, y les invitamos a seguir sintonizando a Utopística. Que estén bien.